lo que vamos a plantear y de qué manera este no es un proyecto militar ni es un proyecto contra la soberanía ni de sometimiento a los Estados Unidos. Pero vamos a empezar a desarrollar el tema. Pero quisiera antes que todo, frente a las denuncias que han hecho de hostigamiento a comunidades, de perfilamientos, de existir prácticas de esa naturaleza, claro que rechazamos enfáticamente, con toda contundencia, y esperamos además que hechos puntuales que se hubiesen presentado en ese sentido sean puestos, por lo menos en mi conocimiento, para poder tomar las medidas que sean necesarias, hacer las verificaciones, porque no es una práctica de las fuerzas militares, no es algo que tolere el Ministerio de Defensa, no es algo que patrocine, ni siquiera que cohoneste el Gobierno Nacional, mucho menos el presidente Petro. Se ha afirmado que hay un gran contrasentido en esto de criticar la lucha fallida contra el narcotráfico y a la vez luchar contra el narcotráfico. El asunto es, y ha sido planteado inclusive por el presidente cuando al inicio expuso esta posición frente al narcotráfico y lo que ha significado especialmente para los países productores de cocaína. Se ha expresado que esta no es una decisión del gobierno nacional, esta tiene que ser una decisión universal. Porque no es porque aquí se adopte alguna decisión de no persecución como se va a lograr afectar un fenómeno que es real, que produce muertes, que produce violencia, que produce corrupción. Nadie podría negar que esa es una realidad de hoy. Y por eso nosotros, dentro de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, establecimos, siguiendo esas directrices presidenciales como un aspecto fundamental de esa política, la lucha contra las finanzas criminales. Y en la lucha contra las finanzas criminales, un aspecto sustancial, unido a otros que no los voy a referir ahora, la lucha contra el narcotráfico. Y de la lucha contra el narcotráfico dijimos, no contra los campesinos cocaleros pobres. Y eso lo sostenemos, lo mantenemos, lo dijimos expresamente, aún ante la comunidad internacional, sin ocultarlo. Porque estamos convencidos que los campesinos cocaleros pobres son también víctimas del narcotráfico. Porque es la manera como tienen para sobrevivir en un estado o en unos gobiernos que siempre los han tenido marginados, excluidos. Y que entonces, para justificar que se está haciendo algo contra el narcotráfico, lo que se procede es a erradicar forzadamente, primero con glifosato, después de manera manual. Más de 3 millones de hectáreas fueron erradicadas entre el año 2000 y el 2020. Hectáreas de coca. Y entonces pensamos dentro de esa política de seguridad que teníamos que dirigir una acción fundamental contra los dueños del negocio, y así los hemos denominado, contra los narcotraficantes, y que esa acción tenía que estar dirigida en 3 puntos esenciales. Contra la producción. Y entonces destruimos laboratorios, incautamos insumos líquidos y sólidos, y hay unos grandes resultados en esa tarea. Que estamos contra la comercialización, y entonces se ha incrementado como nunca la incautación de cocaína. Y que estamos contra las riquezas que el narcotráfico genera para esos narcotraficantes. Y entonces diseñamos con inteligencia financiera,
con todas las inteligencias, como lo hemos venido desarrollando en la Junta de Inteligencia Conjunta, en el Plan Nacional de Inteligencia, que este aspecto es parte de lo que significa la seguridad también nacional. ¿Y por qué la seguridad nacional? Es que este no es un problema de una delincuencia cualquiera. Este es un problema, además, que afecta a la propia democracia. Y hemos tenido tantas experiencias en el pasado de lo que ha significado el narcotráfico como afectación de la democracia. ¿Y qué es lo que tenemos ahora con las organizaciones armadas ilegales y el tema del narcotráfico? No es precisamente el narcotráfico lo que ha financiado la guerra y lo que además ha enriquecido, porque aquí no es solo un tema de financiamiento, aquí es un tema de enriquecimiento, que ha enriquecido a quienes tienen esa actividad delictiva. Y entonces pensamos, si tenemos que dirigir una acción fuerte en contra del narcotráfico, tenemos que incrementar todas las capacidades de la fuerza pública. Todas las capacidades. Y pensamos, por ejemplo, no ha habido un suficiente control fluvial en el país. Y venimos desarrollando con la Armada, con la Infantería de Marina, para que haya una mayor presencia de la infantería en los ríos que son autopistas del narcotráfico. Pero también necesitamos que la naval, que la armada tenga mayores capacidades. Y consideramos que una de esas capacidades es precisamente disponer de herramientas como un radar que les permita actuar con mayor capacidad, además. Porque yo creo que aquí el problema no es precisamente lo de la estación guardacostas. Ya se ha dicho, infantes de marina han permanecido desde hace 10 años. Policía Nacional ha permanecido desde hace más de 10 años. Han tenido instalaciones, alojamientos, tienen actualmente alojamientos los infantes de marina. 18 hasta 18, tal vez el número que fluctúa, 15, 16, digamos que el máximo haya sido de 18. Y con una pretensión, cuando se pueda completar, de manera que se pueda instalar el radar, lo que se plantea en el funcionamiento de la estación guardacostas, que no es una base militar, cuando esté la estación guardacostas, entonces tener hasta 25, 28 infantes de marina. Es decir, no va a ser precisamente un amplio, fuerte, gigantesco destacamento. Y para eso pensamos obras que tienen que hacerse. Han hablado de la situación deplorable en la que han habitado en la isla y cómo es necesario entonces modernizar esos alojamientos. Bueno, pero digo, para no entrar en otros detalles, dos aspectos: el muelle y el radar. El muelle, por lo que podría significar de afectación a las especies marinas. Ya seguramente el señor capitán Bermúdez expresará sobre esa construcción del muelle y todas las previsiones, todo lo que además desde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales han venido en la exigencia con un cumplimiento permanente de parte de la Armada, de todas las observaciones que se han hecho, que hay que incrementar en la protección de tales especies, se incrementa, que se garantice que con el radar no va a haber afectación de estas otras especies, se garantiza científicamente. El problema es el radar.
Porque se considera... Señor ministro, ¿considera 2 minutos más? Yo creo que otros 10 minutos. ¿Otros 10 minutos? Que entonces, por la instalación del radar, significa que Estados Unidos va a tener un control, no solo de la operación del radar, sino un control del país, y que estamos entregando soberanía. Y que entonces, como en la página de la embajada, yo en realidad no la he consultado, pero creo en lo que dice naturalmente la congresista Pedraza, que porque la página de Estados Unidos dice que esto es de interés para Estados Unidos, significa que se trata de un interés invasivo o de un interés imperialista o de un interés militar. ¿Y por qué no pensamos que es el mismo interés que tenemos nosotros en el combate al narcotráfico? ¿Por qué es interés para Estados Unidos que nosotros tengamos más capacidades de afectación del narcotráfico? Pues porque a ellos el narcotráfico les afecta. Y no vamos a hablar ahora sobre el problema de la oferta y la demanda y lo que los países que demandan tienen que tomar en sus medidas internas. Solo esto otro. ¿Por qué es necesario incrementar esas capacidades? ¿Por qué interesa a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos ha entregado a través de INL recursos para este proyecto? ¿Porque quiere establecer su base y nosotros ceder soberanía? Porque aquí hay una garantía, la garantía de que el manejo del radar es exclusivamente de la Armada, que no hay intervención, no hay participación, y en eso podrían destinar que la Procuraduría vaya y revise cada, sorpresivamente, cada que esté en emisiones, que verifique quiénes son los que tienen el control, como tienen los controles de tantos radares en el país. Esto, que es entonces del interés para Colombia, yo lo he dicho también en los Estados Unidos, nosotros no estamos actuando contra el narcotráfico porque a ustedes les interese que actuemos contra el narcotráfico. Nosotros estamos actuando contra el narcotráfico porque queremos derrotar a los grupos armados ilegales, porque queremos transformar también esta realidad de delincuencia en el país. Que en eso ustedes tienen interés. Y nos colaboran y nos financian, nos entregan recursos, muchas gracias. Y los necesitamos, y necesitamos muchos más. Necesitamos 1 billón de pesos para tener las lanchas suficientes en los ríos del país. Si Estados Unidos nos diera 1 billón de pesos, yo lo recibiría. Y haría todo eso en los ríos del país. Cuando llegamos al gobierno, y esto que ha sido de discusiones, de conversaciones más bien constantes con la ministra de Ambiente, con la propia Armada en las conversaciones, porque esto desde el principio, que vimos que continuar con este proyecto era de utilidad precisamente dentro de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que expedimos el año pasado. Y entonces, por considerar eso, patrocinamos y hemos continuado patrocinando ese proyecto. Vimos cómo ha venido evolucionando en el tema ambiental en cuanto a las exigencias y en cuanto a las licencias, porque no es lo mismo, y en eso llamaría a quienes se oponen al proyecto, revisar con las licencias de hoy, con los requerimientos, los estudios, los informes de hoy, no con los que para la licencia del 2015 se expidieron, se presentaron, porque ha habido una gran transformación entre esa época del 2015 y esta época de 2023 y 2024. Y esa gran transformación es precisamente porque nosotros sí defendemos, y no de palabra, el ambiente, porque hay una ministra que está consagrada a la defensa del ambiente. ¿Y que por qué lavado de cara cuando precisamente por desarrollar un proyecto
de esta naturaleza del establecimiento de una estación guardacosta en la lucha contra el narcotráfico, hay que garantizar que no haya una afectación del ambiente. Entonces, si participa ambiente, ¿en qué está lavando la cara de qué? Esto es de la acción que tiene que tener integrada el gobierno. Unas necesidades de defensa que yo defiendo, unas necesidades de defensa por las que yo respondo, y unas necesidades de preservación del ambiente por las que responde la ministra Susana. Y es lo que algunos congresistas mencionaban ahora. Si tenemos una tensión entre la protección del ambiente y la seguridad, ¿cómo logramos conciliar? Eso son dos temas que tenemos que defender. ¿Cómo conciliamos precisamente para que por la defensa de la seguridad no haya una afectación del ambiente y por la preservación del ambiente no haya una afectación de la seguridad? Y es precisamente en lo que bien lo decía el representante en cuanto a un juicio de ponderación que debe hacerse. Y en ese juicio de ponderación hemos, desde defensa, aceptado todas las exigencias o recomendaciones que desde ANLA, desde el sector ambiente, se han realizado. Decían que cómo se podría esperar que la Armada se someta a la autoridad de parques en Gorgona. Esto era un punto que ya también tenemos convenido con, digamos, todo el sector de ambiente, para Ministerio de Ambiente, con ANLA, con Parques Nacionales Naturales. Nosotros aceptamos el gobierno civil de la isla. Podríamos decir, ay, ¿cómo entonces estamos sometidos nosotros, gobierno civil del ministerio, al gobierno militar? Que sería el mismo cuestionamiento que entonces tendrían que hacer. Si ustedes dicen que no es posible que el gobierno civil de la isla tenga un control efectivo sobre la isla, entonces también estarían diciendo que el gobierno civil del ministerio no puede tener un control efectivo sobre el ministerio, lo cual se ha demostrado ahora y desde años que no es de esa forma. Un protocolo, un convenio definido con el Ministerio de Ambiente, con Parques específicamente, en el que Armada acepta, reconoce, declara expresamente que el gobierno de la isla Gorgona lo tiene la autoridad de ambiente y que se somete. Y ahí, bien lo de la veeduría que planteaban, de acuerdo, es que esto no es escondido, esto no es ocultando. Nosotros hemos pretendido, somos transparentes, sin dobles intenciones, sin ocultamientos. ¿Por qué Gorgona? Y no voy a hablar de las otras ventajas sobre las que seguramente tanto la ministra como el capitán de navío de pronto se refieran, incluyendo una que no se ha mencionado bastante acá, que es en cuanto al desarrollo científico, que también está previsto dentro de todo el proyecto. ¿Pero por qué Gorgona? Gorgona está a 35 millas náuticas. Una milla náutica es 1.8 kilómetros, 1.800 metros. De manera que 35 millas son más de 60 kilómetros. Ahora se opera desde Buenaventura. Buenaventura son 120 millas náuticas, o sea, 230 kilómetros. Este acortamiento de distancia permite la mayor capacidad de acción de parte de la Armada. Hay
De acuerdo con estas cifras, 7 horas que demandaría. Señor ministro, ¿cuánto tiempo más necesita? 3 minutos y también. 3 minutos más. Aproximadamente 7 horas para hacer presencia y reaccionar ante alguna eventualidad desde Buenaventura hasta Gorgona. Sí. Es precisamente el tiempo que se acorta. ¿Y qué significa en esto el tiempo que se acorta? La capacidad, porque es que el combustible no es infinito y necesitan aprovisionarse. Y entonces no pueden, cuando están en una labor de persecución, llegar y devolverse para aprovisionar para volver a salir. Tienen que tener esa capacidad. Y mientras más adentro estuviéramos, mucho mejor, porque más capacidad se tendría de reaccionar. Esa es la razón por la que se advirtió que este proyecto de Gorgona era necesario en esos términos de lucha contra el narcotráfico, que también es lucha contra otras formas de criminalidad, como ya han planteado acá ahora. Y entonces, en todo ese proceso de evolución en cuanto a las exigencias que desde la autoridad ambiental se hicieron, y podríamos decir inclusive cada vez con más detalle, porque el último del año pasado, de octubre, ya no recuerdo bien la fecha porque han sido varios, pero que cumplimos tal vez hacia el mes de diciembre, era de un detalle que no rechazamos y nos sometimos y se presentó a finales de diciembre, precisamente por lo que afirmaba ahora, el tema de la defensa del ambiente y la defensa de la vida no es un tema de un discurso, es un tema de una realidad que nosotros compartimos, por la que también trabajamos como gobierno integral, y defensa no será precisamente quien afecte el ambiente, y ambiente no es tampoco lo que afecte defensa, y por eso hablamos en esos términos de conciliación. Voy a dejar para poder darle la palabra al capitán Bermúdez.